saludito a todos de Sabor Tropical, a toda esa magnífica audiencia. Le habla la cosplayer Sumiko Blue. Estoy personificando a lo que es Raven de Titans Go y los invito a todos a disfrutar, a que puedan venir con nosotros e ir a la Comic Convention Latam. Los espero ahí para poder disfrutar de una experiencia inolvidable y genuina. ¡Nos vemos pronto! Hola a todos mis amigos de Sabor Tropical. Yo soy Ariel, su amiga La Sirenita, y quiero invitarlos de este 26 al 31 de julio a la Comic Con, que tenemos sorpresas increíbles para todos ustedes. Ahí los vamos a estar esperando, así que ya saben, no se lo pierdan. ¡Chao! Fernando Salame, director general de Sudamérica para la Comic Convention Latinoamérica. Maestro, ha hecho unos lanzamientos espectaculares de artistas que van a venir y obviamente pues todos tenemos algunos recuerdos de muchos personajes, artistas de doblaje. Cuéntanos un poquito, ¿qué artistas vienen para esta? Si nos acompañaste en la rueda de prensa, tendrás imágenes de actores de doblaje, de Darth Vader, de la Guerra de, las Galaxias, actores de doblaje del mundo de anime, de los dibujos animados que les gusta mucho a los jóvenes. Has visto artistas como este señor Colombo de Rebelde Way, que nos ha sorprendido. Uh-huh. Y bueno, actores como de la serie Stranger Things de Netflix, uh-huh. De Flash, actores importantísimos, ¿no? Tendremos atracciones para los niños, las princesas. Bueno, es un sitio para asistir en familia, ¿no? En familia, ¿no? Porque también hay espectáculos musicales. Así es, tenemos una gran sorpresa, tenemos un festival gastronómico y tendremos música porque el papá se cansa de caminar 4 horas allá mientras el hijo está disfrutando de los cómics, los papás están disfrutando de música y de comida. Hemos pensado en ellos también. Bueno, es una fiesta. Es una fiesta en Arena 1 del 26 al 31 de julio. Como te digo, en Arena 1, en la Costa Verde, las entradas están a la venta en Join Us. Así que los esperamos, ¿no? Y los esperamos a todos. Nada más y un saludo a Sabor Tropical, ¿no? A todos esos seguidores de Sabor Tropical y concursen en todos estos concursos que hacen ellos para que se ganen entradas, ¿no? Se ganen entradas y vayan a la Comic Con. Perfecto, muchas gracias para la gente de Sabor Tropical en exclusiva, aquí desde San Miguel. Claro que sí, de verdad que para mí es un inmenso placer poder estar compartiendo con todos ustedes y poder llegar a través de Sabor Tropical a muchísima gente aquí en el Perú, no solamente en Lima, sino también en la provincia, y poderles decir que nosotros vamos a estar también desde el 27 hasta el 31 compartiendo con todos ustedes, y el día 29 a partir de las 3 de la tarde vamos a estar en el concierto para que ustedes puedan disfrutar de Salserín, 29 años de historia con orquesta completa cantando todos nuestros grandes éxitos. Así que los invitamos a través de Sabor Tropical para que disfruten de Salserín en concierto. Se lo dice su amigo de siempre, Manuel Guerra, y Salserín con mucho swing de sol a sol. Yo soy para ti. Bueno, muchísimo gusto, un saludo a todos mis amigos de Sabor Tropical. Estamos acá como invitados, Imperio Inca Gamer, la empresa a la cual represento, ha sido invitado por parte de la Comic Con Convention Latinoamérica, que tiene como presidente al señor Fernando Salamé. Nosotros estamos acá para poder organizar todo lo que son los torneos dentro de las actividades que se van a desarrollar del 26 al 31 de la Comic Con. Así que bueno, ese día van a haber torneos del juego en específico de Mobile Legends, pero también somos una empresa que viene apostando mucho por impulsar a todos los jugadores en vías a profesionalización y algunos jugadores profesionales de algunos equipos que ya tenemos acá en Perú para poder impulsarlos para que puedan jugar en las ligas competitivas del extranjero. En esa razón, Imperio Inca hace una alianza con la Comic Con Convention para poder ser parte de este gran show y también para poder sacar adelante este espacio que definitivamente considero que va a generar no solamente un movimiento económico, sino cumplir el sueño de muchos jóvenes que juegan muy bien y que hoy en día ya se ve que es una carrera, que es un trabajo y que es un medio para poder salir adelante.